Hola a todos, sean bienvenidos a otro nuevo episodio de Cuestionario, la quest en búsqueda del conocimiento. Y antes de comenzar, quiero dar un enorme agradecimiento a Marco, Lesacados, por el excelente intro que le dio a Cuestionario. Ahora sí que me siento como un youtuber profesional, a lo cual pueden ver más de su trabajo en su Instagram, link en la descripción del video. Y regresando al tema de hoy, pues hoy debemos tratar un tema sumamente importante. Y con importante me refiero a que tendrás literalmente mil cosas en tu vida más significantes con las cuales preocuparte. Pero hey, eso significa que esto será una excelente distracción de tu miserable existencia. Y el tema que nos concierne hoy es determinar cuál fue el primer verdadero JRPG. Dado que determinar cuál fue el primer videojuego RPG en general es básicamente imposible por diferentes razones. Pero al menos podemos marcar cuál fue el primer niponiense en aparecer en el mercado. Aunque la tarea no será tan fácil como aparenta. Primero que todo, debemos determinar exactamente qué estamos buscando cuando hablamos de RPG. Hay que admitir que solemos utilizar dicha terminología de forma bastante ambigua, especialmente en aquella época donde limitaciones tecnológicas llevaban a que videojuegos de este género no pudieran poseer todas las características de un verdadero juego de rol como Dungeons & Dragons, siendo el objetivo de estos videojuegos emular ese tipo de juegos de mesa. Así que debemos determinar cuáles son las características fundamentales que nos ayudarán a determinar si dicho título es efectivamente un RPG. Oh, y lo más importante, el RPG debe ser creado por desarrolladores japoneses. Sé que esto suena bastante obvio, pero esperen al final del video. Como dije, las limitaciones y a veces la propia falta de experiencia de los desarrolladores japoneses frente a lo que era un RPG provocaba que estos videojuegos no tuvieran ni siquiera selección de razas o clases. De hecho, se volvería costumbre en los JRPGs que no existan dichas opciones al crear a tu personaje, o tan siquiera exista la creación de personaje en sí, por lo que debemos descartar estos elementos. Y si bien RPG suelen estar atados a una fantasía medieval, en realidad eso es tan solo una costumbre, nada obligatorio. También, si bien yo lo considero un elemento esencial para crear un buen RPG, podemos descartar el uso de un sistema de magia. Así que nos quedaremos con la característica más fundamental de todas, los niveles y estadísticas, además de un sistema de combate que fomente más la planeación que acción. Por ello mismo, también debemos descartar todos los títulos que entran mejor en la categoría Adventure, como los visto en Sierra, que, como dato curioso, debido a la escritura kanji, computadoras japonesas necesitaban de una mejor resolución en sus monitores, ocasionando que estos videojuegos de texto tuvieran mejores gráficos. Con lo cual, me pregunto si fue a partir de aquí que algún japonés dijo: ¡un videojuego con solo texto y dibujos de chicas de anime! ¡Debemos hacer un género de esto! Pero, ¿cómo se supone que vamos a seguir compitiendo cuando videojuegos avanzan tecnología? ¡Le agregaremos porno! Con esto explicado, que entre nuestro primer candidato. Chitei Tanken, Exploración Bajo Tierra, es muchas veces nombrado como el primer JRPG. Hasta su propio creador, Shoichi Erikawa, aclama este título. Si bien vale la pena aclarar que cuando el videojuego salió al mercado, nunca se le refirió como tal. De hecho, se le presentó como un juego de simulación, siendo, francamente, un título bastante más acorde a lo que es el videojuego. Porque, si bien al principio este parece ser un RPG, al final no lo es. Déjenme explicarles. El objetivo del juego es explorar diferentes mazmorras y encontrar un específico tesoro, comenzando con la creación de una party de hasta 6 miembros incluyéndote a ti, el protagonista, por lo que en realidad estarás escogiendo a 5 mercenarios de una lista de 10 cuyas estadísticas serán creadas al azar. Estas se dividen en fuerza, que vendría a ser algo así como estamina, lesiones, básicamente HP, salario diario, así es, tienes que pagarles por día, son mercenarios después de todo, provisiones, que marca cuánta comida necesitas por día, y contrato, que parece ser alguna especie de remuneración que les tendrás que pagar en caso de que decidas despedirles en mitad de la misión. Uf, creo que este juego buscaba ser demasiado realista. Me pregunto si podrán entrar a seguro de paro. Sea como sea, el protagonista posee otras estadísticas únicas, como inteligencia, permitiéndole utilizar el mapa o computadora, así como también afecta su porcentaje de acierto con armas a distancia. Coraje más que nada determina tu daño en combate a corta distancia, y luego podemos encontrar su poder de ataque, porcentaje de aciertos, peso a cargar, dinero, oro encontrado, medicina y provisiones. Estas últimas cosas podrás obtener
obtenerlas al recorrer estas llamadas mazmorras, porque el videojuego parece haberse inspirado fuertemente en Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne, por lo que este es más bien un continente nuevo para explorar, con aldeas u oasis donde podrás reabastecerte, así como podrás encontrar desiertos, pantanos y minas de oro, siendo así como obtendrás The Money. Además de que deberás enfrentarte a monstruos nunca vistos por el ojo humano, como Godzilla, Mothra o Rodan. No, es en serio, los únicos tres modelos de monstruos que existen en el juego son Kaijus, por los cuales ni siquiera pagaron regalías para usarlos, así que tampoco puedo llamarlo el primer videojuego oficial de Godzilla. Y si se lo están preguntando, no, no ves absolutamente nada al caminar. El juego se basa en texto, siendo las coordenadas en pantalla tu única manera para saber en dónde estás parado y hacia dónde vas. En caso de que no lo hayan notado, el juego es súper viejo. Con lo cual, creo que ya es tiempo de que explique por qué este no puede ser un RPG. Después de todo, puedes crear tu propia party, guiarte por sus estadísticas, recorrer mazmorras e incluso enfrentarte a monstruos. ¿Qué más se necesita? Pues, no subes de nivel. Nunca. Las estadísticas que tienes serán siempre las mismas, las cuales estarán bajando constantemente mientras recorres el mapa. Básicamente, cada acción consume tus diferentes puntos, habiendo determinadas acciones que drenan ciertas estadísticas más que otras. Y si tu fuerza o lesiones llegan a cero, es game over. Interesantemente, ocurre lo mismo con coraje e inteligencia, lo cual para mí no tiene ningún sentido. Pero por suerte, puedes recuperarte al comer, dormir o usar medicina. Y lo mismo va para tus mercenarios, los cuales, por cierto, no combaten. ¿Sip? ¿Me escucharon bien? Ninguno de tus mercenarios sabe combatir. Todo lo que parecen hacer es drenar tu dinero y provisiones. De hecho, su única utilidad en todo el videojuego parece ser como escudos de carne, porque sí pueden recibir daño durante las batallas, lo cual hace de este héroe uno de los protagonistas más crueles y sádicos que he visto. El sujeto contrata a estos pobres infelices que no saben ni cómo defenderse. Él es el único que porta un rifle, y en serio, aprecien esta animación porque es la única en todo el videojuego, y los usa para protegerse de estos monstruos totalmente no basados en otra IP. En conclusión, cuando te detienes a analizarlo, le encuentras más parentescos a un juego de supervivencia que a un verdadero RPG. Sí, posee sus similitudes, por supuesto, pero como dije, esa falta de progreso, de volver más fuerte a tu party, y el hecho de que no puedas tomar muchas acciones en los combates, pues no puedo darle el título del primer JRPG, máximo tal vez considerarlo como un proto-RPG, algo así como Sweet Home fue un proto-survival horror. Pero, en definitiva, Viaje al Centro de la Tierra con Godzilla no es el primer JRPG. Continuando con nuestro segundo candidato, Spies Die Sachsen, Operación Espía. Creado y distribuido por Pony Canyon, se encuentra basado en la famosa serie Misión Imposible. Siendo Operación Espía la manera en que tradujeron este show en Japón. El juego fue dirigido por Pionta Takahashi, quien más tarde sería el editor en jefe de la revista Login. Un dato curioso que encontré por ahí. En este título jugarás como el protagonista de la vieja serie, Jim Phelps, alias Phelps-kun. Phelps-kun, tu objetivo es infiltrarte en la sede del país enemigo, recorrer sus 6 pisos con 10 habitaciones en cada uno de estos y robar documentos confidenciales o realizar sabotajes. Para esto tendrás una serie de diferentes estadísticas, creadas al azar y no tendrás forma de modificarlas o mejorarlas. Este mensaje se autodestruirá ahora. De nuevo, se repite lo mismo que con Chitei Tanken. Al final, este videojuego se presenta más como un extravagante título de aventura. Al comenzar, debes seleccionar diferentes objetos a utilizar en tu misión, tales como tus armas. Desde una simple pistola, a un lanzallamas que puede destruir habitaciones enteras. La cantidad de estos artilugios que puedes llevar contigo estará limitada a la fuerza que te toque. Y si te excedes, pues Phelps-kun colapsará del cansancio enfrente del edificio. Vaya maestro espía. Diferentes armas dan diferentes resultados en los combates y dependerá de tus estrategias y de tu suerte la conservación de tu munición. Y de estos combates lo único que obtendrás a veces son granadas o medicinas, lo cual tan solo ocurrirá si los enfrentas en la sala médica o el almacén de armas y munición. Aunque ten cuidado con las armas que utilices, porque si destruyes la habitación no vas a obtener nada. También, si destruyes la sala de máquinas, el ascensor no funcionará, lo cual te jode bastante.
Aunque al mismo tiempo tal vez poco importe, porque existen chances de que puedas quedar atrapado en dicho ascensor y eso es un game over instantáneo, lo cual es manejado completamente al azar, por lo que sí, suena increíblemente injusto. Una vez que llegues a la sala con los documentos confidenciales, deberás tener una batalla final, tomar dichos documentos, escapar del edificio con vida, y eso es todo. Nada de puntos de experiencias, clases, estadísticas a mejorar o niveles. Por lo que nuestra búsqueda continúa, mas estamos cerca de su final, porque el tercer candidato es The Dragon and Princess, creado también por Koei, siendo desarrollado por Y. Hayase y Log. El juego fue lanzado para la PC 80 y 88 en diciembre de 1982, y creo que se vuelve bastante entendible el por qué tantas personas aclamen a este como el verdadero primer JRPG. No solo posee las mecánicas correctas, también se guía por las costumbres más clásicas de este género. El videojuego comienza pidiéndote que nombres a los 5 personajes de tu party. El primero será tomado siempre como el protagonista. Si este muere, es game over. Cada personaje tendrá estadísticas de poder, velocidad y HP. Los primeros 3 personajes se presentan equilibrados. El cuarto es muy débil pero rápido y el quinto es fuerte pero lento. También existe una estadística de golpes representada como un porcentaje, indicando las probabilidades de acierto al atacar. Y debo confesar que me es totalmente desconocido si el juego venía con alguna especie de manual que brindara de un trasfondo más profundo o que al menos explicara mejor estas mecánicas. Así que debemos comenzar con lo que el juego nos da, en el cual ya apareces en la sala del trono y el rey te informa que bandidos han robado parte del tesoro real. Recupera el tesoro de un valor de 3 millones de piezas de oro y extermina a los bandidos. Regresa aquí cuando lo hayas hecho. Esas fueron las palabras del rey, a lo cual parece que puedes negarte a cumplir dicha orden, aunque en ese caso deberás enfrentarte a la Guardia Real, lo cual es una lucha perdida. Pero hey, me encanta que exista en un título tan viejo una opción tan graciosa como esta. Esto es fantástico. El videojuego está basado fuertemente en texto, haciéndolo muy parecido a los juegos adventure de esos años, poseyendo los comandos típicos a encontrar en dichos títulos, como mirar o tomar. Este nuevo y fantástico mundo a explorar abarca alrededor de 70 pantallas de texto, presentándose bastante laberíntico con varios callejones sin salida. Además, requiere de comandos muy específicos para poder avanzar y a su vez existen muchos diferentes mensajes que te indican de que no puedes progresar, los cuales pueden ser difíciles de comprender. Les daré un ejemplo. Supongamos que escribes un comando para avanzar hacia el norte y un mensaje surge diciéndote oscuro, tan oscuro. Lo cual, por supuesto, significa que el camino está tan oscuro que en realidad no te moviste. Pero en serio, no existe nada que te explique con claridad que no te moviste, a no ser que lo indique el manual, pero desconozco eso. Y como si esto no bastara, el juego de vez en cuando te castiga al ir por caminos inválidos al darte el mensaje de perdido, lo cual significa que tendrás que avanzar y avanzar en cualquier dirección hasta que el juego te indique que has regresado a una casilla conocida, lo cual suena una enorme pérdida de tiempo, con muchos combates al azar esperándote. Suena a que este es un videojuego bastante difícil de maniobrar. Por suerte, los combates sí poseen auténticos gráficos. Tus enemigos van desde insectos gigantes a serpientes, demonios, hombres morsa y, por supuesto, bandidos. El combate, llamativamente, se presenta como uno táctico, desplegando un mapa de 10x20 con obstáculos naturales y artificiales dependiendo del terreno, lo cual es bastante sorprendente. Tengo que decirles que ni siquiera en Occidente este estilo de juego era común de ver. Ultima aún no lo había implementado en su franquicia, por lo que Hayase y Locke llegaron a esta idea por su cuenta. O si no, jugaron algún título menos conocido como Tunes of Doom, lo cual personalmente dudo, no muchos RPG llegaban a Japón. Pero regresando con el combate, tu party siempre se moverá primero, así que hey, nada de ataque sorpresa, eso es algo positivo. Y los personajes siempre se moverán en el orden numérico asignado al principio. Vean, hasta tienen números en sus remeras, como si fuera una especie de equipo de fútbol. Con lo cual, la estadística velocidad sirve para determinar el tipo de armadura que pueden llevar.
Al menos eso creo. En realidad, no estoy muy claro de qué se supone que hace velocidad en este título. Y en cada turno, cada personaje puede moverse hasta 3 espacios y atacar una vez. Así como también poder usar el comando buscar o saltearse su turno. Oh, y tan solo puedes atacar adyacentemente. No existe ni magia ni objetos a utilizar, lo cual hará de los combates bastante repetitivos, siendo la única estrategia el utilizar el terreno a tu favor. Pero incluso aprovechando eso, estos combates serán tortuosamente largos. Por lo que he leído, estas batallas duran más de lo que deberían por la incesante cantidad de fallos en los ataques de tus personajes y en los del enemigo por igual. Aumentar tu porcentaje de aciertos no parece causar mucha diferencia, obteniendo puntos de experiencia por cada golpe acertado y por cada golpe recibido. Esto, obviamente, aumentará las estadísticas de acierto de golpes, velocidad y HP. Fuerza solo aumenta al conseguir mejores armas, comenzando con espadas cortas y teniendo que ir a la aldea Rose Blue, donde se encuentra la única tienda de armas de todo el reino. ¡Wow! Que este es un pobre reino. Más aún cuando la única arma que puedes comprar es una espada larga. No estoy jodiendo. Esto es todo lo que puedes comprarle a tus 5 personajes, las cuales son costosas por cierto, así como las raciones de comida, porque por supuesto que existe un sistema de hambre. Comienzas con 20 raciones y cada ración es consumida tras unos pocos movimientos en el mapa. Y como el videojuego se muestra bastante laberíntico y encima de todo es tan solo contexto, tendrás que reabastecerte de vez en cuando. Hablando de laberíntico, para avanzar tendrás que cruzar por una serie de bosques donde tus personajes pueden quedar misteriosamente atrapados, perdiendo algunos puntos de vida en el proceso. Con algo de suerte aparecerá una chica que les dará hasta una docena de dosis de medicina. Y finalmente el bosque los conducirá hasta el desierto, donde si llegan a moverse hacia el norte regresarán al castillo, teniendo que hacer todo esto de nuevo. Pero si avanzan hacia el oeste llegarán a una montaña, donde tras pasar por la cabaña de un monje ermitaño encontrarán el escondite de los bandidos. Algo interesante de este combate es que las riquezas robadas se encuentran en las casas y pozos que ves en este mapa, y estos bandidos buscarán quemarlas, bien para joderte la vida. Por lo tanto, te conviene hacer que tus personajes obtengan dichos tesoros antes de que los incineren. Algo parecido a ideas que veríamos en futuros títulos como Fire Emblem. Pero al final, estos no son los únicos bandidos que tendrás que enfrentar. El ermitaño te informa que aún debes encontrar al líder de estos, quien está oculto en la ciudad. Por lo que te diriges ahí, y el mejor lugar para empezar a investigar es en el pub, el cual se llama Koei. Eso es fantástico. Y al entrar a Koei, caes en una trampa, donde alguien te extorsiona pidiéndote 300.000 piezas de oro si deseas salir. Y si no pagas, es game over. Por suerte, puedes evitar caer en la trampa si utilizas el comando mirar antes de entrar, siendo esta la parte más adventure del juego. Tras esto, debes encontrar a un tipo sospechoso y amenazarlo para que confiese, revelándote la localización del otro escondite de bandidos. Por lo que vas ahí, revientas al líder y a todos los demás, regresas con el rey y este te dice: ¡Bien hecho! ¡Quiero que te cases con mi hija! Con lo cual el juego no avanzará hasta que ingreses el comando tomar, lo cual casi suena a que la princesa es ahora parte de tu inventario. Pero no por mucho, porque ¡sorpresa! Un dragón salvaje aparece y la secuestra. ¡Ey! Ahora el título tiene sentido. Y ahora esto es personal, por lo que a partir de aquí solo jugarás con el protagonista, teniendo que regresar a la montaña, no sin antes toparte con una mujer que te incita a que entres en su casa. Y si lo haces, el juego mismo te castiga por estar entreteniéndote con otra mujer cuando tu esposa peligra, quitándote 2 puntos de vida. Lo cual suena increíblemente gracioso. Definitivamente son los pequeños detalles. Continuando, debes pasar de regreso con el monje ermitaño, quien te da una espada mágica, el arma más poderosa del juego. Así es, de entre estas 3. Y finalmente te enfrentarás al poderoso y aterrador dragón. ¡Solo véanlo! Smog no tiene nada comparado con él. A lo cual, ya que eres tú versus la bestia, este combate se resumirá a una prueba de resistencia y de aciertos. Por lo que la única estrategia es tener el nivel adecuado para ganarle. Y si ya no lo tenías cuando derrotaste al líder de los bandidos, básicamente estarás jodido. Porque tratar de ganar niveles cuando eres tan solo un personaje parece ser imposible, o al menos toda una eternidad.
El juego ni siquiera te brinda de un método seguro para curarte. Lo único que te cura es la medicina y solo la chica que aparece al azar es la que te lo brinda. Así que, ¿adivinen qué? Necesitarás grindear como loco. En este juego donde fallar es más común deber que acertar. Yeah, este no suena a un muy divertido RPG que digamos, pero definitivamente sí suena a uno. Tienes tu propia party, el sistema de combate toma en cuenta tus estadísticas y movimientos por turno, sin mencionar lo más importante de todo. Puedes subir niveles e incluso mejorar tus estadísticas al comprar armas, si bien todo lo que tengas para comprar es una sola, la cual tal vez debas comprar de manera seguida porque las espadas pueden romperse o ser robadas. Pero sí, más allá de ser rudimentario a más no poder, The Dragon and Princess posee las características más fundamentales para ser considerado el primer RPG hecho por una empresa japonesa, de la mano de desarrolladores japoneses. Definitivamente no fue el más influyente de todos, ni siquiera fue el primero promocionado como un RPG. El primero en ser presentado como tal fue otro título de Koei, Kufuou no Himitsu. Pero al menos The Dragon and Princess les ganó a todos en la carrera. Con lo cual supongo que debo agregar unas palabras más, ya que como se imaginarán, este tema siempre se encuentra abierto a debate por diferentes tecnicismos. Por ejemplo, el que más se ponen todos de acuerdo es que el primer JRPG debe ser desarrollado por japoneses. Y repito esto porque existe otro obscuro RPG más viejo que este llamado Dragon Lair. Y no, no me estoy refiriendo al arcade de Danblood. Estamos hablando de un RPG tan viejo que juegas como un punto blanco enfrentándote a puntos rojos, así de viejo, el cual fue distribuido por una empresa japonesa solo en Japón, pero desarrollado por dos occidentales, así que no cuenta. Y también está el asunto de si el videojuego tiene ese estilo JRPG clásico para ser contado como tal, a lo cual pienso que esa es una manera de clasificación más ambigua y difícil de maniobrar. Vean, en lo que a mí respecta, esta pregunta va dirigida a la más simple y cruda definición de lo que es un JRPG. Un RPG hecho en Japón. Después de todo, estamos hablando de los pioneros de un género aún no establecido en ese país. No existían temas o clichés que los diferenciaran del resto de RPGs. Ni siquiera existía una diferencia entre RPG por turnos común a uno táctico. Aunque con esto dicho, por la manera en que los combates se desarrollan aquí, este se parece más a títulos como Treasure Hunter Shi o Koudelka que a títulos como Fire Emblem o Langrisser. Además, el videojuego te obliga a grindear como loco. Yo diría que eso es bastante típico en un JRPG. Pero créanme, la historia de los primeros RPGs en Japón es bastante interesante y fascinante, tanto como los primeros videojuegos RPGs en general. Y espero que este sea solo el primero de muchos videos en los cuales exploraré la historia de este género de videojuegos. Por lo que quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Originalmente este iba a ser solo un análisis de The Dragon and Princess, pero al final decidí directamente presentar estos tres títulos. Si no, siento de que nunca tendría la chance de volver a hacerlo. Y como siempre, un especial agradecimiento a todos mis patrocinadores, ya sea a través de Patreon, YouTube o Twitch. Buena parte de mis ingresos es gracias a ustedes. Muchísimas gracias por sus colaboraciones. Aunque no por ello no agradezco a todos los demás por apoyarme en la forma en que puedan. Ya con ver mis videos es algo por lo cual agradecer mucho. Y con esto dicho, les deseo a todos un buen día y nos estaremos viendo en el próximo video.